Muy buenas a todas y a todos, espero que estéis bien. Bienvenidos una vez más a mi canal Cocina con Sara. Mirad, para preparar esta rica receta y súper sencilla de hacer, tengo 300 gramos de harina común de todo uso, un sobre de levadura seca de panadero, que son 7 gramos. Tengo también aquí un huevo mediano separado la yema de la clara. Tengo aquí 30 mililitros de aceite vegetal, aceite de este de girasol. 30 gramos de mantequilla sin sal, que ahora la voy a meter en el microondas para derretirla. Tengo también aquí leche, son 180 mililitros de leche caliente. Y tengo también aquí 30 gramos de azúcar. Para preparar nuestra crema pastelera tengo dos huevos, como siempre yo los utilizo enteros. Tengo también 350 mililitros de leche, 40 gramos de maicena o almidón de maíz, una cucharadita de esencia o extracto de vainilla y 70 gramos de azúcar. Con todo esto empezamos. Lo primero que vamos a hacer va a ser la masa. Es lo que más tarda, así que vamos a echar la leche caliente, pero no demasiado. Más bien templadita, pero tirando a caliente. Ni muy caliente, ni muy fría. Echamos la leche, añadimos la levadura. Así, y vamos a remover hasta disolver la levadura completamente. La cantidad de los ingredientes ya las digo al principio del vídeo, aunque también las tenéis detalladas en la cajita de descripción del vídeo. Vamos a añadir la mantequilla derretida, así, removiendo. Añadimos el azúcar. Vamos a echar también ya la clara del huevo, así, y vamos a ir removiendo. Conforme echamos los ingredientes, lo vamos batiendo. Añadimos también los 30 mililitros de aceite, así, y voy a ir añadiendo la harina en dos tandas. Primero una, hasta que absorba bien todo el líquido y no quede ningún grumito. Así. Así nos será mucho más sencillo de preparar. Así. Y cuando ya la harina la ha absorbido, añadimos el resto. Mover bien. Así. Todavía queda la masa bastante pegajosa. Entonces voy a añadir un poquito más de harina, poco a poco. Ya sabéis, es que yo normalmente estas recetas las hago a ojo. Entonces más o menos voy poniendo los ingredientes. Pero luego siempre en las cajitas de descripción os dejo las cantidades exactas que yo utilizo. Voy a coger una cuchara y voy a ir echando. Tengo aquí la harina preparada, voy a ir echando de cucharada en cucharada hasta conseguir la textura que quiero. No os preocupéis que yo os lo dejo los ingredientes exactos para que os salga bien la receta. Tengáis la textura que yo consigo con los ingredientes exactos. Así. Vamos a añadir otra cucharada. Ya van dos. Así poco a poco. Vamos a ir así amasando con una cuchara. No hace falta mancharnos las manos de momento. Lo vamos mezclando bien. Así. Y todavía está bastante pegajosa. Voy a añadir otra cucharada más. Así. Ya van tres. No quiero cortar el vídeo para que veáis que no hay ni trampas ni cartón. Yo me gustan las cosas claras. Sin engaños. Mirad, ya va cogiendo textura. Cuando ya veamos que no
se nos es un poco complicado de amasar con la cuchara, pues lo haremos con las manos. Vamos así mezclando. Así. Y todavía está bastante pegajosa. Voy a añadir otra más. La cuarta cucharada. Y ya no voy a necesitar más. Vamos a ir así amasando de abajo hacia arriba. Así. Queda una masa bastante blandita y suave, pero tampoco que se nos pegue a las manos. Vamos haciéndolo así. La voy a poner aquí en la encimera, que me resulta más fácil. Así. Y la vamos a ir así amasando. Al principio se queda pegajosa, pero conforme vayamos amasando, voy a quitar ya la harina de aquí. Conforme vayamos amasando, ya veréis cómo se nos queda la masa. Más o menos unos 5 minutitos. Con paciencia. Así. Todavía se nos pega un poquito. Vamos a bolear así. Vamos haciendo así. Son masas, pues, que normalmente yo estas cosas, pues así las he hecho en casa mucho. Pero como siempre lo he hecho a ojo, nunca me ha dado por pesarlo y por... Pero bueno, no pasa nada. Así es que mirad, ya nuestra masa está bastante recogidita, bien elástica, algo pegajosa todavía, pero ya no tanto como al principio. La vamos a tapar así con un plástico, con un papel film de estos, así, y la vamos a dejar reposar durante 40 minutos. Así. Mientras que la masa va fermentando, que por cierto son en total son 380 gramos de harina común. Y ya lo he pesado para que luego no se me olvide. Así. Vamos a echar. Primero voy a echar la leche. Así en frío. Y voy a añadir también el azúcar y la maicena. Este es un truco que me ha dado una seguidora, que la verdad es que lo agradezco muchísimo. Tanto vuestros comentarios como vuestros consejos. Es un que si me está viendo ahora, os la saludo desde aquí. Es un truco que me ha dicho una seguidora para que la la crema pastelera no tenga ningún grumo. Ya sabéis que la maicena es un poco difícil de trabajar. Enseguida salen grumitos y así haciéndolo de esta manera, primero echando lo que es la leche fría y luego la maicena, no se le queda ningún grumo y es verdad. Así es que muchísimas gracias por tu consejo. Lo vamos a disolver todo bien, así. Voy a añadir también ya la esencia de vainilla. Es una cucharadita. Lo que pasa que es que yo lo he hecho ya, la práctica lo hago todo a ojo. Y ahora voy a añadir los dos huevos enteros. Yo siempre los utilizo enteros porque si los separo así de las yemas y las claras, aunque luego sale más amarillita la... Si separas las yemas, si lo haces con las yemas, sale solo más amarillita. Pero es que luego no sabes qué hacer con las claras. Así es que yo los utilizo así enteros y no desperdiciamos nada. Lo voy a batir bien. Así. Y cuando ya lo tenemos todo bien integrado, todo bien batido y todo bien hecho, nos lo vamos a llevar al fuego, a fuego medio bajo, hasta espesar. Es muy importante que aunque esté así a fuego bajo, no dejar de remover.
para que nuestra crema no se nos pegue abajo y se nos queme. En el momento que ya ha empezado a espesar, la he retirado del fuego y la voy a echar aquí en un tupper de plástico para que vaya templando. Así. La tapamos así con un papel film, papel de este transparente. Así, tocando bien la crema para que no entre nada, uy va, para que no entre nada de aire y se nos forme costra. Mirad, nuestra masa ya ha fermentado lo suficiente. Vamos a poner un poquito de harina así en la encimera, en la mesa de trabajo. Así, quitando un poco el exceso. Echamos nuestra masa aquí. Así. Vamos a hacerle así. Oleamos un poquito. La vamos a enharinar así. Con la harina que tenemos en la encimera, la enharinamos un poquito. Vamos a hacerla así en forma circular y vamos a hacer las particiones. Así. Vamos a ir precalentando el horno a 180 grados calor arriba y abajo sin ventilador. Así, para luego ya que nos tarde menos y nada. Vamos a ir haciendo así. Los partimos por la mitad y luego la otra mitad otra vez por la mitad. En total he hecho 8 partes, más o menos tienen el mismo tamaño. Vamos a coger de abajo hacia adentro, así hacia arriba, y apretando un poquito para sellar nuestra masa. A hacer unas bolitas. Así. Voy a quitar esto del medio. Lo enharinamos así un poquito y las voy a ir colocando aquí. Vamos a hacer lo mismo con todas las particiones, con todos los trocitos. Así. De abajo hacia arriba y sellando. Vamos a hacer así las bolitas. Y las vamos a ir poniendo ahí. Lo he puesto ya aquí. En la bandeja tengo aquí un vaso. Un vaso normal, de estos de té, pero vamos, podéis utilizar cualquier vaso. Tengo aquí también arena. Mirad. Lo que voy a hacer es pringar el culo del vaso así con harina. Mirad. Así. Y ahora cogemos nuestras bolitas y las aplastamos con el vaso. Así. Haciendo un hueco. Hacemos así un poquito. Vamos a aplastar bien. Para hacer bien la forma. Así. Haciendo bien el hueco. Otra vez voy a impregnar. Así a pringar. El vaso con harina. Y lo mismo. Vamos a hacer el hueco. Esto lo hacemos así para que no se nos pegue la masa al vaso. Así. Y vamos haciendo los huecos. Una vez que tenemos ya los huecos, hay que llegar al final de la masa, pero sin llegarla a romper. Lo vamos a abrir un poquito, porque cuando tú pones el vaso, la masa sigue fermentando. Lo vamos a ir abriendo así un poquito, haciéndole el hueco un poquito más grande. Así. Y con la ayuda de unas cucharillas vamos a ir rellenándolas con la crema pastelera que habíamos hecho previamente. Vamos a hacer así, bien, bien de crema. Para quien le guste la crema como yo, a mí es que el chocolate no me hace mucha gracia. Pero la crema pastelera es una cosa superior a mí. Me encanta, la crema pastelera es que me encanta. Así que las vamos a ir así, rellenando. Bien, siendo generosos.
Sí. Y ahora con la yema de huevo que teníamos apartada al principio de la receta, le he añadido nada, media cucharadita de leche y lo vamos a untar bien. No por donde está la crema, sino solamente lo que es el bizcochito, vamos, el bollito. Nos vamos a ir así, pringando bien, para que coja un tono doradito y bien rico. Y ahora esta delicia nos la vamos a llevar al horno a 180 grados, calor arriba y abajo, sin ventilador, durante 20 minutos. Y mirad el resultado final, qué bandejita, qué pinta tiene. Madre mía, qué bien vamos a merendar. Además que están súper, mirad, súper blanditos. Vamos a abrir uno para que veáis cómo está por dentro. Y mirad. ¡Qué cosa más rica! ¡Qué esponjosidad! Pues nada, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os guste, os animo a probarlo, que seguro que os va a encantar. Os espero vuestros comentarios, a ver qué os ha parecido la receta, si la conocíais. Y nos vemos en la próxima. ¡Adiós!